De Boedo a París. Crónicas poéticas. La columna de José Muchnik. Y ya estamos yéndonos a París, y no para ver los Juegos Olímpicos que ya terminaron, ni los Paralímpicos tampoco, sino encontrarnos con nuestro querido José Muni. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Picones? ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo van todos? ¿Y qué tal, Federico? Muy bien. Hoy es un gran día, no sé. ¿Qué le trajo usted, Romina, a Picones para el cumpleaños? ¿Alguna frase, algo, no? Ella me mandó un saludo, fue de las primeras en mandarme un saludo por el WhatsApp, muy lindo. Así que no tengo nada más que agradecimiento para la compañera Romina, que se acordó tempranito hoy y que prometió poesía para este programa. Bueno, yo, Picone, para su cumpleaños le traigo una frase de Alberto. No. Alberto Einstein. Ah, bueno. Grande, relativista. Para que no se ponga mal, ¿vio? Y no piense que se está poniendo viejo. Usted sabe que Alberto el Grande, el inventor de la realidad, dijo: miren, no es el tiempo que pasa, somos nosotros que pasamos en el tiempo. Anótela, le va a gustar esa. Sí. Y se la dejo picando. Y le voy a decir una cosa, a usted y a los oyentes. Ayer no sé por qué. Me provocó en su programa Erika Alcaño, y me puse a buscar a Freud hablando sobre la guerra, contestándole una carta a Einstein, y me dormí con eso anoche. Fue hermoso esa carta, que hay un intercambio que le pregunta a Einstein a Freud por qué existen las guerras, y es hermosa la respuesta que le da, obviamente... no es todo optimismo, pero sí hay mucha poesía en ese escrito. Nada, lo cuento porque me gustó muchísimo. Voy a decir una frase de Alberto para hoy, ya puede estar contento, Picón. Sí, sí, le agradezco, Muni, y le agradezco la presencia y el esfuerzo de este espacio, que es hermoso. Pero no nos demoremos más, vamos a la poesía. A saludar a Romina. Ah, por supuesto, la saludamos sin darle palabra. No le dimos palabra. Yo estaba acá pintándome las uñas mientras los escuchaba. Tenías tiempo de sobra. ¿Qué es esto? Muy feliz cumpleaños, Picones. Feliz vida, feliz juventud. Feliz no tiempo para usted. Bueno, muchas gracias. Hoy trajimos poesía. Hablando de tiempo, justamente, porque no sé si a ustedes les parece, Fede, José, pero este año, con este gobierno, el tiempo se está haciendo como extraño, ¿no? Es como una cosa gelatinosa. Sí. Nada tierno el gobierno. Y desde esa sensación ahí de remar en dulce de leche, es que decidimos traer estos poemas. Bueno, suena bien. ¿Usted quiere empezar, suena bien, ¿eh? Porque hoy lo vi así como muy verborrágico. Digo, bueno, mientras agarro otro color de esmalte, vamos para adelante. Yo creo que siempre nuestra creatividad poética... Empiece usted el poema, como yo me voy hilvanando con lo suyo. Dele, domina. Ay, me gusta cuando nos entretejemos ahí, ¿eh? Meta. Mira, voy a empezar con Margaret Randall. Ya es una autora que he traído acá. Ella es activista, es una persona que nació en Nueva York, pero estuvo por muchísimos países de Latinoamérica, muchos años con su activismo, también estuvo en Vietnam. Ella nació en el 36, es una señora, así, casi como Picones, ¿no? Es un chiste. No hace falta que lo aclare. Prólogo. Ustedes quítenme la palabra y la van a pasar mal. Prólogo. 1936. Siempre iba apurada, pero llegaba tarde.
8 siglos o 10.000 años, mi pequeña historia sujeta a mi espalda. La comida llegaba bien envuelta y con su peso exacto, la protección y el refugio quedaban de excedentes. Lo mío, lo mío, lo mío, era un mantra que podía cantar en cualquier estación. Podía ser quien era y también otra persona. Llegaba tarde y también demasiado temprano. Llegaba a la justicia antes de su hora. Quien no estaba preparada para recibirme, su áspero modo de agarrar lastimaba mi mano, clavaba sus promesas en mi carne. Haciendo malabarismos con el género, llegaba temprano y también tarde. Los niños, el servicio a los demás, la explosión de mis palabras sobre rocas, sobre pergamino, flotando en un cibernube. Solo la poesía y el amor se encontraban conmigo, allí donde nos podíamos reír. Después de tantos comienzos falsos, ellos llegaban enteros y seguros antes de la meta. Mi mano coincidía con la huella antigua, un radio de la existencia que descansa sobre mis hombros. Ahora soy la convergencia lunar, un calendario de esperanzas. Es el 2018 y descubro que estoy perfectamente a tiempo. Pronto desapareceré junto a toda mi especie y la Tierra, con su reloj sincronizado, despertará en una mañana verde-azul sus ritmos por un tiempo a salvo. Muy lindo, Romina. Mire, como si lo hubiésemos preparado, picó a pensar que lo organizamos, ¿vio? Que tenemos clásicos. Yo me dije, claro, cuando tenemos este tema del tiempo, ¿no? Uh-huh. Lo venimos a tranquilizar, esto va a terminar un día, ¿no? Estamos mal, pero ya se va a terminar un día. Acá con Romina Funes, a Picón, a Federico, a todos los oyentes, le decimos, no solamente normal que dura 100 años, sino que el tiempo fluye, el tiempo es un fluido, ¿no? Esto no va a durar eternamente. Y hubo alguien que lo deben haber escuchado hablar, que en tiempos muy difíciles, el alguien se llama Víctor Hugo, ya en 1848, cuando estaba en el exilio, que estuvo en el exilio a los 12 años, escribió un poema que yo, ya que estamos, lo encontré inclusive traducido en las redes, se llama La función del poeta. En realidad se llama La función du poeta en francés. La función du poeta, que lo publicó en 1840 en una revista que se llamaba, o en una revista, en un compendio, llamaba Los rayos y las sombras. Y le voy a leer nada más que unos versitos de este poema de Víctor Hugo, porque dice lo siguiente, es un poco para darnos un poco de lustre acá con Romina, ¿vio? ¿Qué venimos nosotros acá? ¿Algo tenemos que ver? Entonces, dice Víctor Hugo la función del poeta. El poeta, en días impíos, viene a preparar días mejores. Es el hombre de las utopías, los pies aquí, la mirada más allá. Es el que sobre todas las cabezas, en todos los tiempos como los profetas, en su mano que todo puede contener, sabe que lo insulten o lo alaben, como una antorcha que sacude, hacer resplandecer el porvenir. Ahí está. Y después podríamos seguir traduciendo a mano alzada, pero bueno, le dejo esto y dejemos la iniciativa de los oyentes, que vayan y busquen este poema de Víctor Hugo, porque le hace esta resistencia en tiempos difíciles, ¿no? En tiempos del cólera, ¿no? Y un poco venimos a eso, porque, digamos, la política es mucho más racional, ¿no? Y es lógico que así sea, ojo, no discuto eso. Pero la poesía trabaja otro registro, ¿no? El registro del sentimiento, el registro del lenguaje, el registro de lo simbólico, del amor. Bueno, entonces, aquí estamos con este mensaje poético. Para resistir, mucha poesía.
¿Puede pasar el chivo por hoy en la noche, Romina? Sí, está. páselo. Ay, hoy les espero en mi lectura. No, mentira, es una, una tremenda mesa de lectura que arma el CCC, el Centro Cultural de la Cooperación, ahí Juano Villafañe, Carlos Aldazábal, Patricia Díaz Violet. Vamos a estar a las 20 horas leyendo una cantidad de poetas maravillosos del Teuco Castilla. A las 19 también hay otra mesa, va a estar Susana Villalba. Bueno, yo voy a estar ahí humildemente con algunos poemas dedicados todos a Picone porque cumple años. Bueno, ahí en la calle, con otro poema. En la calle Corrientes. En la calle Corrientes. En la calle Corrientes, 1543. Eso es. Hay fe. Eso es todo lo que está bien. Bueno, no exagere. No exagere. Nunca nos dejes. No exagere, por favor. Nunca nos dejes a los poetas acá. ¿Cómo? Vamos, que está hermoso esto. Vamos, el retruco, Romina. Voy con otro de Randall. Este hogar sobre mi espalda se llama. Hay personas que viven en la misma casa toda su vida. La madre puede hacer un breve desvío al hospital y traer al bebé de vuelta a las habitaciones cuyos contornos ha conocido siempre. Esas personas crecerán, criarán a sus familias y morirán entre aquellos muros. Los árboles que ayudaron a plantar cuando eran jóvenes ahora se alzan como torres por encima del tejado, dejando caer nuevas semillas sobre el suelo. Mis casas me abrazan tras fortuitos viajes. A veces tuve que salir deprisa o tomar una ruta peligrosa, aprender las palabras ocultas y clandestinas en idiomas que no conocía. Mis jardines, cuando podía plantarlos, engendraban plantas anuales y no perennes, sabiendo que quizá tendría que irme antes de que pudiera animarlas a regresar por otra temporada. En mi ático no hay cofre revestido de cedro guardando restos de las vidas de mis antepasados. No hay álbumes familiares con fotos ordenadas en cronológica memoria, ni libros que la madre de mi madre le leyera. Mis hijos no conocieron a sus abuelos. No tuvieron tías ni tíos que los llevaran al parque, primos que les abrazaran. Perdón, primos que les lanzaran una pelota o revelaran secretos familiares. He cargado mi vida de país. He cargado mi vida de país, en pequeñas mochilas a mi espalda. He cruzado fronteras con respiración ahogada, esperando que siniestros uniformes mirasen para otro lado. La comida que preparo no es tradicional, sino aprendida en cada lugar nuevo. Destellos de solidaridad que cambian de mano sobre estufas que usan cualquier combustible que logré tener. La edad, un amor estable y esta era de ritmos que se alentan, hacen ahora su propio hogar para mí. Uno en el que todos los imaginados desaparecen, pero... Oh, la gente que hemos conocido por el camino, los sueños, ideas y poemas que nos han dado, la justicia reflejada en sus ojos. El hogar que heredo a mis hijos y nietos no está hecho de piedra o ladrillo. Se mueve como el viento en tus cabellos, llevando su energía a través de todas las fronteras hacia un tiempo futuro. Muy bueno. Esa edad de ritmos, ¿cómo era? Uy, ¿anotaste? Lo anoté mal. Bueno, no importa. Pero me gusta esa parte. Después la buscamos para tus conversaciones con Freud. No, pero lo bueno, dos cosas que me conmovieron, eso de salir de la casa para ir a buscar al bebé, que contaba en el principio, es hermoso, de las casas cuando eran permanentes, y después esta casa que se lleva con tanto temor, recorriendo el mundo y mostrando lo que son esas fronteras.
Hermoso. Mushnik, avanti. Bueno, seguimos con los clásicos. Se me ocurrió traer un poeta que no, como que no se lee mucho últimamente, ¿no? Un estilo ya, pero a mí me encanta porque es muy filosófico. Y es un poeta libanés de comienzos del siglo XX que se llama Khalil Gibran. También se lo recomiendo fuertemente a todos los oyentes, porque tiene un pequeño libro que se llama El Profeta, donde habla de temas del amor, temas del tiempo. Y yo entré a buscar lo que decía sobre el tiempo, que era el tema de hoy, y me encontré con un texto sobre la libertad. Y me dije, pero claro, si el tema del tiempo y la libertad, después de todo, la libertad es el cómo vos finalmente disponés de tu vida, de tu propio tiempo. Entonces leí un extracto que viene al caso, que es sobre la libertad, este poema de Khalil Gibran, en un momento que la libertad fue tan manoseada, es tan, digamos, demagogizada, por así llamarle, con un neologismo, y creo que tal vez en un programa futuro volveremos sobre este tema de la libertad, porque me parece importante, ¿no? Y dice así, un extracto de este poema dice, en verdad, eso que llamáis libertad es la más poderosa de las cadenas. A pesar de que sus eslabones resplandezcan al sol y deslumbren vuestros ojos. ¿Y qué, si no fragmentos de vuestro propio yo descartaréis para poder ser libres? Si es una ley injusta la que deseáis abolir, esa ley fue redactada con vuestra propia mano sobre vuestra propia frente. No podéis borrarla quemando vuestros códigos ni limpiando la frente de vuestros jueces aunque vaciéis el mar sobre ellas. Y si es un déspota el que queréis deponer, ved primero que su trono, erigido dentro de vosotros, sea destruido. Repito todo esto. Si queréis deponer un déspota, ved primero que su trono erigido dentro de vosotros sea destruido. Porque, ¿cómo puede un tirano gobernar a los libres y a los dignos si no por medio de una tiranía en su propia libertad y una vergüenza en su propio orgullo? Y si es una pena lo que queréis desechar, esa pena fue elegida por vosotros, más que impuesta sobre vosotros. Y si es un miedo el que queréis anular, la sede de este miedo está en vuestro corazón y no en la mano del ser temido. En verdad, todas las cosas se mueven en vosotros como luces y sombras unidas. Y cuando la sombra desaparece y no existe más, la luz que queda se transforma en sombra de otra luz. Y así, de vuestra libertad, cuando pierde sus cadenas, se convierte ella misma en la cadena de una libertad mayor. Qué regalito le di Picones para su cumpleaños. Muy lindo, muy lindo. Y además, cuando te escuchaba hacer la introducción a este poema, el tema de la libertad está en discusión, no lo perdimos. En algún momento de hace unos meses pensábamos que estaba perdida, que nos habían robado esa palabra. Pero es una palabra tan rica que no la pueden robar, no tienen manera de secuestrar esa palabra. Le falta el mudo de paz, le falta la llave, ¿no? El keyboard le falta. Claro. Bueno, vamos con Romina. Yo sigo, les prometo que este es el último de Margaret Bernal, pero me encantó su forma de poetizar el tiempo. Este poema, El lenguaje del tiempo, tiene un epígrafe de Brian Greene que dice: la luz no envejece. Un fotón que emergió del Big Bang tiene la misma edad hoy que entonces. No hay paso del tiempo a la velocidad de la luz. El tiempo se asoma con su traje suelto, toca a la ventana de la niña, felizmente juega la rayuela y luego se arrastra por el piso en la espera insoportable. A mediana edad se ladea contra las paredes, tropieza sobre las barricadas, intenta nuevos bailes,
pero su capa abultada se enreda en todos los muebles excesivos. Con los años, apenas me fijo en su paso sinuoso, la respiración firme me lleva por la noche, me acaricia los hombros y se burla de vez en cuando de mí, o se esconde cuando me miro dos veces en el espejo. A veces me sorprende. Otras quiero decirle, ¡demórate! A veces me acurruco en sus brazos y perfectamente entiendo el ritmo. Muy bien. ¡Qué bueno! ¡Qué buen trabajo! ¡Qué, qué poeta! ¡Qué poeta está Randall! Impresionante. Bueno, con esto le damos un poco de combustible frente a todas las pálidas que sin duda nos están invadiendo, ¿vio? Sí, las pálidas más grandes son la falta de palabras o la repetición incesante de palabras que no dicen nada. Por eso yo disfruto de esta media hora de los martes con ustedes, porque aprendemos palabras o reaprendemos y las redefinimos, como esto del tiempo que acaba de leer Romina. Es fantástico esa capa, o la, el pedido de demora, sabiendo que no se va a poder demorar, pero no importa, igual se lo pedimos y aceptamos. Es hermoso, nos pone en relación con los demás, que esto es lo importante de la palabra plena que estamos trabajando. A ver, nos está quedando tiempo todavía, así sí, que... Sí. Bueno, le voy a regalar unos versos, le voy a los versos con una confesión. Hay un libro muy viejo, que en realidad es mío, pero que está firmado con un seudónimo. Vio Romina, hago confesiones. De Chavando, de Chavando acá. Esa no me la esperaba, El seudónimo Pablo José es un libro que todavía es de antes del internet, o sea que está con tipografía de plomo. O sea, los ejemplares que quedan ya son, digamos, ya son antiques, ya son antigüedades. Y el libro se llama justamente 8 poemas para perder el tiempo. Hay muchas cosas acá, ¿viste? Pero saco unos versitos, un diálogo entre el hombre y una golondrina, ¿no? Sobre el problema del tiempo, ¿no? O sea, de Pablo José, no sé si encontrará en internet, no creo, ¿no? Yo qué sé, yo nunca lo puse, pero capaz que alguien puso. Se llama 8 poemas para perder el tiempo. Como José Muchi, seguro que no lo van a encontrar. Dice lo siguiente, la golondrina dice, elegí el espacio. Entre el tiempo y el espacio decidieron las alas, pues mi pequeño corazón también dejará algún día el reino de los latidos. Años, horas, ¿qué son? ¿Quién vivió? Tal vez el que grabó la memoria de sus alas sobre el amor anegado de espacio sin tiempo. Un poco retomo acá, yo creo que para escaparse del tiempo, eso para usted, Picone, Federico, Romía ya lo sabe. La única variable es el amor. El amor es la única, el único camino que los arranca del tiempo y ahí ya no se cuenta más. Por eso lo que le dice acá la golondrina, tal vez el que grabó la memoria de sus alas, sobre el amor ha negado espacio sin tiempo. Y el hombre le contesta, dime golondrina, ¿qué has hecho? ¿Has pasado? ¿Qué dejaste? ¿El trazo de la ilusión es fumándose entre los cielos? ¿O la verdad eterna de huesos y cenizas esparcía la memoria de la piedra y sus arenas? Mira nuestras obras, inmortales somos, nosotros los humanos, vencimos la condena de la carne. Mira la huella del buril y la palabra en la frente temprana del mármol venidero. Son nuestras obras, las humanas obras, han vencido la condena de la carne con la huella del buril y la palabra. Y la colombia le contesta, un poco largo, le voy a tratar de extraer lo principal de la respuesta, dice... Conozco tus obras, huellas has dejado, es cierto. Huellas para vencer a la muerte o para ganar la serenidad de las tortugas plateadas. Tus obras conozco, pequeñas se ven desde mi cielo. Pequeñitas veo las pirámides, pequeñitas veo las eternas estatuas en su sitio condenadas, pequeñas las hormiguitas merodeando los dioses en su templo. Pequeñitos os veo, remando sofocados en el pantano de inventos que encadenaron la vida creyendo matar la muerte. Vuela quien tiene un pequeño corazón cantando
vuela quien tiene un pequeño corazón cantando el amor, la sangre y su sueño. Ya está, listo. Con esto hoy ya tuvieron todo, hasta una confesión tuvieron. ese poeta vintage que es usted, me encanta. Muy bueno. ¿Saben qué? ¿Tenemos un minuto más? Sí, le iba a pedir. Porque trajo las golondrinas y me hizo acordar también a una poeta, está acá, que escribía con internet, que soy yo, que creo que es el único poema que nombro una golondrina. Así que te lo voy a leer. Además habla de amor. Hay un espacio donde a veces te veo. Aparece todo. Tu olor violento, la tranca de madera, venís vasto, silvestre, y yo extendida, con el olfato abierto, precario, con dos manos que no alcanzan. Habíamos hablado. No hay eventualidad. Nada se gesta. Recuerdo tus ojos posibles mirar atónitos las golondrinas. Gotean los días. Son latas viejas en el costado de la ruta. Muy bien. Gracias, Romina. Abrazo, feliz cumple, Piconet. Gracias, compañeros, compañeras, compañeres.